no soy... Digo, tengo mi conciencia muy tranquila, pero de que se oyen ruidos, sí se oyen ruidos. Oiga, oiga. So I'm up here checking the trail cam for the next Bigfoot Chronicles and listen. Right in front of my f***ing lens. Dude, I'm actually freaking out. El día de hoy estaremos ante evidencias que pudieran demostrarnos que en las zonas más inhóspitas del planeta se esconden inquietantes criaturas. Además, te presentaré videos desconcertantes de fenómenos que parecieran no tener una explicación lógica. Documentales y más. Arranquemos con esta grabación compartida por Patty. Lo que estás por ver es una grabación obtenida gracias a una cámara de vigilancia instalada a las afueras de una casa y que apuntaba justo hacia un sendero rodeado de bosque. El sensor de movimiento de la cámara grabaría justo el momento en el que se logró observar lo que muchos coinciden en que se asemeja a un duende. De la cámara lograba evidenciar a una pequeña silueta oscura que cruzaba el sendero hacia el bosque. Durante un fragmento de la grabación, podemos ver incluso que aquella silueta deja una especie de estela que bien pudiera ser producto del lente de la cámara, o en todo caso, y tal y como muchos lo señalan, pudiera tratarse de una forma en la que visualmente en la vida real pudiera hacerse pasar desapercibido. Sin duda, una grabación inquietante que hasta la fecha continúa desconcertando. ¿Crees realmente que estemos ante la grabación de un duende? ¿Has sido testigo o quizá conoces alguna historia de algún conocido que haya tenido encuentros con duendes? Por favor, compártela en la sección de comentarios. El siguiente caso seguramente te provocará escalofríos. Algunos señalan que lo que estás por ver se trata del fantasma de un pequeño. Te platico brevemente el contexto del video. Un par de amigos decidieron visitar una antigua escuela primaria. La curiosidad, sobre todo de las historias que se contaban de que durante las noches suelen escucharse risas o llantos de pequeños, los condujo hasta el sitio para investigar y sobre todo probar si estas historias eran reales. Temo decirte que tras unos minutos de arribar al sitio, terminarían experimentando una de las más escalofriantes experiencias de su vida. Enseguida te dejo con la grabación tal cual fue compartida en el foro de Reddit. Muy atentos. It's Peggy, fucking Peggy. Oh, damn, that went out. No, that's like a fucking young person. We're getting the fuck out of here right now. I'm dead fucking serious. This is freaking me the fuck out. Atentos pues, en el siguiente corte de escena, aquella inquietante silueta de lo que pareciera un pequeño parecía haberlos perseguido hasta su hogar. Muy atentos. That doesn't right in front of my fucking lens. Dude, I'm actually fucking freaking out. Dude, it gets more. Dude, that thing looks like it's looking right at us like this. Like this. Look at it. What the? Every time I move closer, it looks more and like a figurine. I did not see that when we passed. What the f? What the f***, dude, okay, you know, yeah. La grabación se corta abruptamente. No se sabe lo que pasó después.
Sin embargo, aquello fue inquietante. Todo comenzó con un apagón eléctrico. Se dice que este tipo de manifestaciones suelen interferir con la energía eléctrica, pero lo más extraño es que no solo hubo manifestaciones visuales, sino incluso sonoras, en donde alcanzamos a escuchar la voz de un pequeño. Young person. I mean, after all, it is quarantine. Like, I mean, after all, it is quarantine. Like, ¿será esta una evidencia real que demuestre lo que tanto se hablaba entre el vecindario? Pero lo más escalofriante es el hecho de saber que no existen manifestaciones fantasmales de pequeños, sino que, más bien, se dice que se tratan de demonios. Continuando con inquietantes registros, y sobre todo con un tema que me piden bastante, lo que estás por ver tiene que ver con uno de los registros sonoros que varias personas inmersas en bosques, sobre todo en Michigan, Estados Unidos, han logrado documentar. Lo más extraño es que estas personas experimentadas, que no es la primera vez que exploran y acampan en bosques, coinciden en que lo que alcanzan a escuchar no se trata de algún animal salvaje propio del bosque. Este es tan solo un ejemplo de lo que han venido escuchando varios exploradores y que refieren pudiera tratarse del sonido del nombrado pie grande. Muy atentos. So I'm up here checking the trail cam for the next Bigfoot Chronicles and listen. I think we're dealing with something more than what we thought. God, that gives me chills listening to that. It's up that way. I know what I'm doing after work today. I'm getting in the mud truck going up on the hill. This is insane. ¿Crees realmente que aquel inquietante sonido pudiera tratarse de pie grande? Por favor, coméntalo. El siguiente caso tiene que ver con los grandes misterios del espacio, específicamente con la luna. Y es que un aficionado a la astronomía, mientras se encontraba registrando ciertas escenas de la luna, notó algo inquietante en ella. Un extraño objeto rojizo pareciera sobrevolar la superficie lunar. Observen atentamente las imágenes. Se trata de un misterioso objeto aparentemente triangular que incluso parece alunizar. Si observamos detenidamente la imagen, puede notarse incluso cómo esa coloración rojiza es tan intensa que alcanza a resplandecer e iluminar la superficie lunar. ¿Crees que pueda hacer esto? Hay quienes mencionan en la existencia de bases o asentamientos en la luna de seres ajenos a la Tierra. De ahí a que muchos sospechen en que aquello pudiera tratarse quizá de una aeronave. No lo sabemos, pero sin duda, esta es una de las evidencias que demuestran los grandes e inquietantes misterios del cosmos que nos rodea. Video me lo hicieron llegar a través de mi Facebook. Lo que estás por ver es la grabación de un velador quien se encuentra realizando un rondín por las instalaciones de una tienda. En aquel momento se encontraba registrando su recorrido debido a que había escuchado ruidos en las cámaras de congelación. Sin embargo, jamás imaginó registrar lo que para la audiencia se trata del llanto de la llorona. Por favor, muy atentos.
Bueno, estamos haciendo ahorita un rondín aquí por lo que son el pasillo aquí donde están las ¿cómo se llaman? Las bodegas donde están, y se oyen medio ruidos extraños las cámaras de congelación. De repente se oyen así como lamentitos, se oyen unos lamentos medio raros. Digo, yo no soy tan paranoico, pero sí, de repente, pues estando uno solo, pues sí, le da miedo. Oigan, ¿se oye? Uy. A lo lejos se oye como por allá. Sí, como un lamento. Allá por donde está la bodega, arriba. Sí, como un lamento, de repente. Oigan. Sí. Como por allá. Pero no soy. Digo, tengo mi conciencia muy tranquila, pero de que se oyen ruidos y se oyen ruidos. Oigan, oigan. Hay unas bodegas. Voy a checar. Hay para mis amigos los Velas. Los que cubren al Velas. Yo lo siento por ellos. Saludos aquí desde. Estamos haciendo nuestro rondín perimetral ya por fuera. Pero bueno, a ver, vamos para allá. ¿Qué crees que pueda ser aquello? ¿Realmente se trata del lamento de la llorona? Le da miedo. Oigan. ¿Se oye? Oigan. ¿Será quizá una broma de mal gusto para este velador? Quizá nunca lo sabremos, pero de lo que no cabe duda es que el trabajo de un velador siempre resulta arriesgado y sobre todo escalofriante. Así es que si eres velador y tienes una historia por contar, no dudes en compartirla en los comentarios. Si te gustaría disfrutar de una nueva entrega con esta temática, no olvides apoyar el video con tu like, de esta manera sabré de tu interés. Sígueme a través de mis redes sociales en Facebook o Instagram, @elmundodecabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Recuerda, soy De Café. Nos escuchamos.